La Santa Misa cantando. Bendición tan grande será Jesús,
perdona nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna del cielo. Amén. En este día de fiesta del apóstol San Bartolomé, recemos juntos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer, de rezar y colocar junto al altar de Dios nuestras intenciones. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación, para que todos los pueblos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para alimentarnos sobre la palabra de Dios. Lectura del libro de la Apocalipsis. El ángel dijo a Juan: ven y te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó el Espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe y carmino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte y 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de Jerusalén. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que todas las obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Nos ponemos de pie para clamar el Santo Evangelio. Thank you.
Felipe encontró a Bartolomé y le dijo: Hemos hallado a aquel que se habla en la ley de Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero. Bartolomé le preguntó: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Bartolomé, Jesús dijo: Este sí que es un verdadero israelita, un hombre sin doblez y con corazón sincero. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Bartolomé. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, cada vez que la iglesia nos permite celebrar la fiesta de un apóstol, es la alegría de cada uno de nosotros el poder renovar nuestro compromiso como hijos de Dios, es decir, seguir siempre las huellas del Maestro, Jesús palabra, Jesús Eucaristía. Poco se sabe de la vida de San Bartolomé, pero se lo relata en el martirio de los santos, que fue martirizado quitándole la piel de su cuerpo porque nunca renegó de Cristo y evangelizó por la India. Centrémonos hoy en la palabra de Jesús. Vemos cómo hoy en el Evangelio el Señor quiere tocar hoy nuestro corazón, nuestra conciencia, para que cada uno de nosotros le pida a Dios que le siga dando el Espíritu Santo para saber discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Vemos que el Evangelio comienza con la invitación que Felipe le hace a Bartolomé diciendo: Vamos a ver al Mesías. Y cómo de alguna manera el Señor en ese versículo nos invita a lo que es el discípulo. Nosotros tenemos la tarea y la misión de evangelizar, de dejar a un lado la pena, la timidez, la vergüenza y poder llevar la palabra de Jesús a ese ser querido en tu casa, a ese familiar, amigo, cercano que se ha alejado de las cosas de Dios. Segunda enseñanza del Señor. Miren esa actitud tan humana de nosotros, los prejuicios. A veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y a veces nosotros queremos ser jueces máximos de mi familia, de mis amigos y de mis cercanos. Miren la expresión de Bartolomé: ¿Puede haber algo bueno en Nazaret? ¿Cuántas veces nosotros hemos mirado a personas de hombros hacia arriba? ¿Cuántas veces nosotros, llevados por los prejuicios, comenzamos a hablar mal de una persona? ¿Cuántas veces nosotros, cuando conocemos por primera vez a una persona, podemos sentir como que esa persona no la trago, no la mastico, no la soporto, no la quiero ver en pintura? Pero cuando vamos conociendo más de fondo a esa persona, nos damos cuenta que aunque tiene defectos y ha tenido equivocaciones, también tiene algo de bondad. ¿Qué hacen los prejuicios? Creamos muros. O lo más triste, hacemos caso de lo que nos digan de una persona. Qué delicado cuando nuestra lengua se mueve para hablar mal de otra persona. O lo más triste, hablar sin saber la verdad o la raíz de los hechos.
Si yo tengo una duda de una persona, se la diré con caridad fraterna, porque no es lo mismo decir, es que me dijeron, a yo decir, yo estuve ahí, vi y escuché, o lo sorprendí fragante. ¿Cuántas veces hoy el ser humano no se confiesa de ese pecado que se llama murmuración, pelambre? Padre, me acuso y le pido perdón que hablé mal de mi suegra, hablé mal de un sacerdote, hablé mal de mi vecina. Recuerden que la lengua es un arma de doble filo. Imagínense que yo use el micrófono para decir, tal persona se robó la ofrenda, y que yo al otro diga, mira, esa persona es inocente, ya le dañé la honra y dignidad. Entonces, ante los prejuicios, pedirle a Dios la luz para discernir. Porque el hecho que una persona me caiga mal, que me caiga mal hasta el hígado, eso no me da motivo de hablar mal de esa persona. O sea, simplemente porque yo no trago o no estoy de acuerdo con esa persona, la difamo y hablo mal. Y eso no viene de Dios. ¿Cómo obra el mal? El mal siempre se esconde en la multitud. Muchas personas se esconden en oficinas y a puertas cerradas para despedazar y hablar mal de una persona. Pero eso no es lo triste y delicado. Lo más triste es que esa persona que te peló y habló mal de ti viene y te sonríe y te saluda y hasta te abraza. Yo en lo personal le tengo mucho miedo cuando a veces las personas abrazan y saludan y se quedan, muy linda la misa, ya el demonio me felicitó. Porque si a veces nosotros creemos en esa tentación del aplauso, del reconocimiento, se nos olvida lo que vivió Jesús en la cruz. Recuerden el domingo de Ramos, todos aplaudían a Jesús y estaban con él, y en el momento de la cruz muchos se alejaron. Entonces le pedimos al Señor en un primer momento alejarnos de los prejuicios, saber buscar la verdad de ese comentario, como se dice en buen chileno, cortar el queque. Mira, hermano, no estoy de acuerdo con esa actitud o ese comentario que dijiste. Decir siempre nombre y apellido. Porque es que es muy fácil uno decir, es que la gente me dijo, es que mucha gente... No, nombre y apellido. Y así se corta el queque, se corta el pelambre, la murmuración, y todos quedan tranquilos. Y por último, la segunda enseñanza de Jesús, vemos cómo hoy Jesús dice de Natanael, de Bartolomé, que dice, en este israelita he encontrado un hombre sin doblez. O sea, Jesús nos invita a la recta intención, nos invita a ser sinceros, nos invita a dejar a un lado ese maquillaje de hipocresía, de falsedad, porque no existe en el mundo actual ninguna máquina que sepa qué es lo que tú piensas. Como seres humanos, tenemos la facultad de ser como un camaleón. Es decir, no sabemos camuflar. No sabemos autojustificar, ¿o no? ¿Por qué interpretar la palabra de Dios? Porque alguna persona puede decir, Padre, es que el Evangelio dice que los últimos serán los primeros. Pero ese versículo es para aquellos que se sienten loredito de mesa, que buscan el aplauso, el reconocimiento. Nosotros no debemos sentir miedo ni pena
venir a alabar a Dios, sentarnos adelante. Yo les aseguro que si viniera nuestro artista favorito, Rafael, Nicky Jam y todos los artistas, nos mataríamos por la foto, por el autógrafo, y haríamos lo imposible por ocupar el primer puesto. Pero para las cosas de Dios, como que nos baja la pena, la timidez. ¿Cuántas personas han tenido cargos importantes y por la colma pierden su dignidad? Por unos cuantos sus valores, sus principios. No hay nada más hermoso cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás. A veces podemos caer en la tentación y en el miedo que nosotros pensamos. Ah, es que si le digo esto a mi esposo, a mi esposa se va a enojar. Es que si le digo esto al jefe, se va a enojar. Y a veces andamos por esta vida con mucho miedo al que dirán. Y lo único que nos tiene que preocupar es que piense de nosotros. Eso es lo que nos tiene que dar la valentía de buscar a Dios, de vencer nuestros prejuicios. Yo sé que muchas veces cuesta decirle. En los pueblos uno ve esa ceremonia del incienso, uno a veces tenía la costumbre de soplar el incienso, pero nadie le decía nada, sino que pelaban al cura por detrás. Al padre hizo eso, pero nadie tenía la valentía de decir: padre, mire, así no se hace esto. Porque cuando uno ama, uno corrige. Hoy tenemos papás y mamás llenos de miedo, que no son capaces de ponerse los pantalones y corregir a sus hijos. Entonces dejamos que los hijos hoy golpeen a sus papás. Se papá y mamá dice: madre, yo no traigo a mis niños porque gritan, lloran, juegan, se mueven. ¿Qué importa? Todos fuimos niños. ¿Cómo evangelizamos? Entender y comprender que para las cosas de Dios tenemos que dejar a un lado el celular. Ya habrá tiempo de cuando salgamos escribir, llamar. A veces nosotros no aprovechamos los minutos cuando llegamos antes de la misa. Ayer hacía una pequeña catequesis que lo primero que uno debe de hacer cuando uno entra a la iglesia, a cualquier casa de Dios, es saludar a Jesús, al Santísimo. Yo sé que aquí hay una hermosa tradición y es muy hermoso ver cómo entran todos los días a saludar a Cristo y se arrodillan y está bien, pero es una imagen. Jesús está ahí vivo, real en la Eucaristía. Lo que hemos venido reflexionando juntos, ya nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta postrarnos ante Dios, nos cuesta aún tomar el catecismo, nos cuesta tomar la Biblia. A veces sacamos la vuelta cuando se nos invita, vamos a tal curso, vamos a tal formación, y la respuesta es: no tengo tiempo, después. ¿A cuántos cristianos católicos les sucede la gran tragedia de la vida? Nunca se han dado el tiempo de tomar una Biblia. Cuando uno está joven, como que no nos gusta leer mucho. Cuando estamos tan ocupados en el trabajo y los compromisos, no tengo tiempo después. Cuando estamos sumergidos en el gozo y el placer del mundo, nos acordamos de Dios. Cuando nos visita la vejez, ya nos cuesta leer la letra chiquitita. Y nos morimos y nunca leímos la Biblia.
Y yo les aseguro que el día que nos unamos, ninguno de nosotros podrá decir: Papá Dios, no tuve tiempo. Porque todos hemos tenido tiempo para confesarnos, para rezar, para orar, para buscar ayuda. Y por último te invito, cuando a tu vida lleguen personas tóxicas, personas que simplemente buscan el mal, que buscan tu caída, que te critican, que te pegan, ora por esas personas. Porque en el fondo ese tipo de personas están llenas de rencor, están llenas de envidia, están llenas de gusanos que le impiden ver la bondad de Dios. Y no te olvides de ese hermoso Salmo 90, el Salmo de protección, el Salmo del amparo del Altísimo. Medítalo. Ese hermoso Salmo nos recuerda que Dios nos cuida. ¿Y qué dice este hermoso Salmo? Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. Pisotearás dragones, serpientes. Créanme, hermanos, que cuando usted está con Dios, usted persevera. ¿Que hay que llorar? Sí. Y a veces tragos amargos, pero Dios siempre cuida al humilde, a lo que Jesús decía hoy en el Evangelio: corazón sincero, recta intención. No tengas miedo en decir: mamá, perdóname, esposo, esposa, he fallado, no he hecho las cosas bien, necesito ayuda. Estoy atrapado en el alcohol, en la droga, en el placer, en la ludopatía. No tengas miedo en acercarte y decir: Padre, siento que mi fe está débil, no creo en la misa. Padre, ayúdeme a rezar, a orar. Quiero estar en algún grupo de... No tengas miedo en reconocer. Yo recuerdo cuando era profesor, y con esto termino, cuando un alumno hizo un torpeo y el alumno me decía: vayan a hacer pastel a tus pasteles. Tener la humildad de decir: yo no soy capaz, pero quiero aprender. Si usted me da la oportunidad, yo voy a aprender. Enséñeme y verá. A Cristo sea el honor y a Dios por cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos. Oramos por la salud del padre Ubaldo, por el padre Dani Vargas, por Eloísa Pérez, Juan Velázquez, Maximiliano López, Lidia Campillán, por Carmen Gloria, por Priscila y por todos que piden oración. Roguemos al Señor. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Roguemos al Señor. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos del sur del país, por todos los que sufren hoy la calamidad de las lluvias, por aquellos que lo han perdido todo. Roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, de manera especial por el alma de Cristina Cretes y por todas las almas que hemos mencionado. Roguemos al Señor. Y en un momento de silencio hagamos oración, hagamos nuestra hoy la palabra de Dios. Pídele hoy al Señor perdón si has tenido algún prejuicio, si has hablado mal de una persona sin saber si eso es cierto o falso. Y pídele al Señor hoy que te dé un corazón sincero, que sepas decir la verdad con valentía, con caridad, y que te aleje de toda hipocresía y falsedad. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San Bartolomé, diciendo:
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al Pan y al Vino presentamos nuestras vidas cantando. Por este mundo que Cristo nos da, así Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso,
la fe y la unidad, como esa oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús. Aquellas personas que no tengan ningún impedimento de salud en su columna ni rodilla, les invito a colocarse de rodillas ante el misterio de Jesús en la Eucaristía. Pídele hoy al Señor esa sinceridad y recta intención en tu vida. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comedlos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de mi alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Tomás Carrasco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos, especialmente con los que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales, por aquellos que han intentado suicidarse, por aquellos que se sienten solos, tristes y abandonados, por todos los que piden oración, hacen ellos su santa voluntad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos que han vuelto en tu misericordia, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado al inicio de la Eucaristía, y por todos los difuntos, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San José María, el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, San Benito, la Beata Laura Vicuña y todos los santos, y a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, amor de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre,
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, vivo y real en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente ese saludo de paz. Digamos juntos, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a recibir a Jesús en Eucaristía, hacemos dos filas en el medio, los demás tomamos asiento y hacemos oración con el canto. Señor,
Para que no se me desanime
y sigamos cuidando la Eucaristía por los enfermos. Bien, también recordarles que el tercer domingo de cada mes tenemos nuestra pastoral social, Madre Teresa de Calcuta, donde como iglesia y parroquia agradecemos cuando cada uno de ustedes puede traer algún alimento no perecible. Recuerden que a veces nosotros en casa botamos comida y se nos olvida que hay gente sin trabajo o neveras vacías. Créanme que cuando uno entrega aquí una bolsita de arroz, de azúcar, de aceite, la gente se va muy, muy agradecida, o cuando podemos salir también a algunas familias, ellos agradecen. Así que desde ya, Dios les pague, cuando puedan traer y compartir, ahí en la oficina, aquí en la sacristía, conmigo, todo será bienvenido. Bien, que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y la alegría del Señor. Que tengan todos un buen día, jueves eucarístico, y nos despedimos en la puerta cantando.